Carla en el nuevo coche. Se vienen momentos de tensión. Bien, bien, bien. Este parking es horriblemente pequeño. Así que vamos a ver cómo Carla se maneja la segunda vez, porque ayer ya salimos. Sí, se te cayó casi todo el pelo. Momento tenso ahora. A ver, recuerda que te tienes que abrir al máximo, tienes que acercarte mucho a la columna. Es lo que estoy haciendo, no digas nada, es lo que estoy haciendo. Vale, vale, perdón. Que no podía decir nada, es verdad, se lo había olvidado. ¿Te tiras para atrás? Sí, tira un poco para atrás solo. Porque el problema es que toda la gente raya las llantas con ese bordillo. Así, vale. ¡Que no me lo digas! Vale, ¡qué pesado, de verdad! ¿No ves que estaré sola el fin de que vale. viene, que te vas? Vale, vale. Y estarás muy tranquilo. Sí. Y no hagas porque no ha pasado nada. Es que... Tira un poco para atrás. Que no, que no, que tienes... que giras perfectamente. Tienes giro de sobras, Carla. Tienes... venga, que tenemos un coche detrás. Tenemos un coche detrás, así que venga. Bueno, mira, pues oye, señor, lo siento mucho. Yo voy a tirar un poco para atrás. No, gira más, gira más. Vale, tira un poco para atrás. Totalmente girado el volante. Pero gira un poco más para atrás. O sea, tira un poco más para atrás. El freno suave. Venga, ahí, endereza, endereza. ¡Pum! Eres muy pesado, nunca vale, toco, bien, bien. Cállate ya. Ayer tocaste. No toqué. No. Bien, bien, controlado. Saliendo de Barcelona. La cosa promete. Han habido momentos de tensión. Mucha tensión. Carla, apura en tu lado. Me pongo los nervios porque invade todo el rato el carril de la derecha. Bueno, porque no me hago, es demasiado grande. Y ahora va un poco más relajada, pero hay que decir que casi iba con la cabeza en el parabrisas. Mi nerviosismo está... vamos. No, nervioso vas a estar cuando estés en Suiza y yo coja el coche. No, no, porque corazón que no ve, corazón que no siente. Ahora mismo... No, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues mira, ahora mismo mis ojos lo están viendo todo y mi corazón está al límite. Pero tú eres muy exagerado, porque el parking lo he hecho muy bien. Porque te he dicho, porque lo ibas a hacer fatal. Lo ibas a tocar, lo ibas a rayar las llantas. No iba a tocar, eres mentiroso. Momentos off-road. Poniendo Carla prueba, circuitos de montaña. Sí, toda... vamos, desde luego lo estamos practicando todo. Este es el nuevo coche. Y esta... La propietaria. El nuevo peligro de las ciudades y de las carreteras. Sí, pobre gente, la verdad. Es un Audi SQ5 V6. Bueno, la verdad no sé, no soy muy técnico a nivel de especificaciones del coche, pero bueno. Es del 2018 y lo hemos comprado de segunda mano porque la idea es irnos a Andorra. Entonces paso a comprar un coche nuevo aquí, que se devalúan en nada, y encima en Andorra pagas un 4,5% de IVA, mientras que aquí pagas un 21%. Así que he comprado uno de segunda mano para, seguramente, cuando nos hayamos mudado del todo, si nos mudamos finalmente, venderlo, venderlo no y pillar uno nuevo. Que lo has comprado de segunda mano porque es para mí, y bueno, no te fías. Aparte. Y he comprado este modelo, yo me hubiera pillado un RS5, un C63, AMG o así, pero luego pensé, buah, si tengo que compartir eso con Carla, voy a morir cada vez que se lo lleve. Por eso he pillado este, que es un SUV, es un pisacharcos, que la verdad va de puta madre, es 4x4 y para la nieve, ya le he metido neumáticos de nieve. Yo creo que es perfecto, tiene 350 caballos y va increíble por dentro, está niquelado. El coche, hay que decir que está impecable, está, vamos, impoluto. Y no sé, no sé hacer muchas reviews yo de coches y tal, pero está brutalísimo. Donde ves la velocidad es todo digital, aquí con tu pantallita. Esto no me acaba de molar mucho, las pantallitas que salen por aquí, pero bueno. Ahí ves un poco el maps, todo, los radares. Aquí el cambio, bueno, que es automático, básico para Carla. Para llevar a gente, lo cual no usamos nunca. Nunca llevamos a mucha gente, la verdad. Pero hay la posibilidad y sobre todo lo importante. He pillado el buen cubo para meter cosas mojadas y mierdas.
Vale, esto es clave para llevar movidas. Equipajes, los snows, una bici, lo que haga falta. Incluso yo creo que esa motillo cabe aquí. Que se puede sacar. Y aquí tienes todo espacio para cargar, lo cual es perfecto. El coche es gasolina. Y aunque pueda parecer que gasta mucho, Carla consigue superar los... O sea, si la marca dice que gasta unos 12 litros los 100, ella consigue llevarlo a 9 litros. Así que bueno, se llenará de rayazos, pero no gastará. Oye, rayazos ninguno. Hombre, alguno va a caer, ¿eh? Que la llanta... Esa llanta ya tiene su firma. Prueba de sonido, voy a encenderlo. A ver, se puede revolucionar hasta un punto porque tiene el limitador ese, pero creo que servirá. Ojito, ¿eh? Ojito. No necesitaba tantos caballos. Hemos venido aquí porque estamos en modo prácticas total. Tiene que conducir un montón de veces. Y ayer nos fuimos a unos sitios y hoy hemos venido aquí especialmente. Ahora nos iremos. Hay que decir que es la primera vez que ella ha salido del parking todo sola y tal. Ya han habido momentos tensos porque el parking de Barcelona es horrible. Y a ver, yo lo comprendo. Se viene otro momento importante. Entrar al parking. Tensión absoluta. No puedo estar más cerca del volante. Se va a comer parabrisas. Pero relájate, ponte atrás. Bien, bien. Pero relájate, Carla, ponte atrás. No. ¡Ay, cállate un poquito, por favor! ¡Pesado! ¡Qué estrés! No pasas ni de coña. No, no paso. Eso haré cuando esté sola. Los tíos están flipando. Bueno, pues que flipen. Vale, vale. Todo sea por salvar las llantas. ¡Buah! Por los pelos. Dramatizas un montón para hacer el show, porque no lo hago tan mal. Sí, claro. Mira, si pudiera transmitir mi estrés interno... Venga, ahora aparcar, tendrás que salir. Ahora la parte buena. No, pero porque tú me has enseñado. No, ahora controlas, ahora controlas. Ahora se vienen los buenos details de aquí el maestro. Bien, bien. Lo que le he explicado es que tiene que aparcar hacia ahí, o sea, tiene que meterse así de culo y entrar ahí. Porque aquí no puedes entrar de culo, ya que si no, no sales. Venga, ánimo. Vale, vale. Está controlado, está controlado. Bien, bien. ¡No! ¡Carla! ¡No! Me va a rayar el coche. ¡Sal para atrás! ¡Para atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Carla! ¿Qué haces? ¡No, Carla! ¡Gira a la derecha por completo! ¡No, no, no! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! Así, con las ruedas a la derecha, marcha atrás. Me cago en la puta. Mira, joder, ya lo he rayado. Me cago en... Vale, vale, vale. Mira, que la... has rayado esto. Está aquí. ¿Qué te crees? ¿Lo quieres ver en la cámara? Sí, porque no he tocado nada. Mira, ya empiezan las discusiones. Venga, marcha atrás. Te he dicho. ¡Sal de ahí, pesado! Estrenado. Yo no he tocado nada. Yo no he tocado la pared. ¿Cuánto nos jugamos? ¿Qué nos jugamos? ¿Qué nos jugamos? Yo no he tocado la pared. ¿Qué nos jugamos? Si no lo hubiera... Me hubiera pitado. Ven. Vamos ahora mismo a ver el vídeo. Bien, bien. Yo es que intento hacerlo bien, pero si lo rayo, ¿qué hago? Que no pasa nada, que no pasa nada, que son errores. Yo también la he liado. Ahora ha quedado margen. A ver, es que lo que pasa es que en este parking tiene que quedar todo súper apretado. No, pero ahora ya entiendo lo que me has dicho. Cuando pase la mitad, entonces giro. Foto thumbnail, pon cara de pena, de que raya el coche. Pon cara de mucha pena, de mucha pena. ¿Te estás grabando? ¡Qué tonto! Yo poniendo... No, venga, ahora sí, foto thumbnail. Me cago en la puta.